Hace un mes y algo que lo puse. Estoy indignada. Y así las historias y mucha gente que no ha podido ir, pero tendrá nuevas chances. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Muchos de quienes fueron hoy a reclamar son jubilados, que tenían un beneficio especial, un subsidio, por sobre el subsidio que otorgaba el gobierno nacional, para que facturas que hoy aparecen como de 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos fueran de 100, 200, 300 pesos. Esta realidad se ha revocado totalmente y es una de las situaciones que más generó alarma, porque para un jubilado pagar 4.000 pesos de gas implica prácticamente destinar la jubilación en el pago de un solo servicio, una situación realmente muy conflictiva. Pero hubo muchos otros casos, 1.500 en solamente una jornada. Habla que en cada uno de estos reclamos individuales hay un drama colectivo de aquellos que, como le habíamos anticipado, al recibir la boleta del gas, se iban a encontrar con que no solo se quitó el subsidio a los porteños en Buenos Aires, sino en todo el país. Y que este tope que había señalado el gobierno nacional del 400%, en la práctica no parece tener explicación. Porque las facturas están llegando con subas que superan el 1.500 y hasta el 2.000%. Hay una decisión del gobierno nacional y hay una responsabilidad de Ecogas en la aplicación de estos tramos. Cuando uno intenta buscar una respuesta de la empresa Ecogas, no hay en Río Cuarto alguien que públicamente dé una explicación si aquí solo hay una responsabilidad del gobierno o bien también de la empresa prestataria. Lo que ha permitido esta convocatoria de los autoconvocados contra el ajuste es primero visibilizar un problema que cada uno tenía en su domicilio y que es a todas luces más que preocupante. Hoy se vieron casi desbordados. 6 personas simultáneamente recibían los reclamos y no dieron abasto. Es por eso que el próximo viernes, siendo feriado, y también el sábado en los mismos horarios, de 11 a 13 y de 17 a 19, se van a seguir receptando las inquietudes. Y muy probablemente se habilite un nuevo día la semana próxima. Hay muchas personas que por una cuestión laboral hoy no pudieron estar en Plaza Roca, lo van a poder hacer durante el viernes y sábado. Una vez que se reúna esta información y esperan los autoconvocados que sea la mayor cantidad posible, van a hacer esta presentación en el juzgado federal para que sea el juez federal Carlos Ochoa el que evalúe si efectivamente hay irregularidades en la aplicación del tarifazo y esto permita al menos un amparo para que haya un tiempo de análisis hasta que se defina la cuestión de fondo. ¿Cuál es? Y bueno, el pedido de declarar inconstitucional el modo en el que el gobierno nacional ha avanzado contra este tarifazo del gas. Lo decíamos, ha afectado a los domicilios, ha afectado a los comercios. Hay pequeños mercados que han recibido boletas de 17.000, 20.000 pesos que resultan imposibles de afrontar en virtud de que además estamos en un contexto de caída del consumo, de recesión económica. Hablamos con los organizadores para conocer cuál es la evaluación que queda, decimos, de esta primera de varias jornadas de recepción del reclamo de los riocuartenses. En todo momento había una fila más o menos entre 700 y 800 personas y en total hemos juntado cercana a las 1.500 firmas y documentaciones de casos y vamos evaluando la situación de hoy, vamos a estirarlo el día viernes y sábado también en los mismos horarios. Todos han sido víctimas y sabemos casos, por ejemplo, de pequeños comercios que de la boleta de la luz han tenido que pagar hasta 28.000, 22.000, 18.000 pesos en la boleta de la luz. En el caso del gas, hasta jubilados que hoy tienen que pagar más de 2.000 o 3.000 pesos cuando la jubilación que están cobrando es la mínima. O sea, ni siquiera lo que cobran como jubilación le alcanza para pagar una factura de gas. Para completar, recibido varias dificultades que no sabemos muy bien cómo las vamos a subsanar en relación a la conformación del amparo por la gente que alquila. Es decir, a veces alquilan y la titularidad del servicio de gas no figura su nombre. A veces logran que el dueño de casa haga el amparo por ellos. A veces no. Y en el caso de las inmobiliarias no tienen acceso a la información de quién es el titular del servicio, con lo cual esa gente se ve imposibilitada de esto. De todas maneras, quiero difundir también
también que la semana que viene vamos a estar por lo menos un día más en la plaza, no te puedo precisar en este momento el día, porque hay gente que está recibiendo todavía sus facturas. A toda la información que va llegando, Pablo, ahora tiene que haber un análisis individual. Saber, por ejemplo, lo señalaba Marisa Moyano en relación a aquellos que alquilan, pero hay otros también que no la tienen a nombre de él, sino de un familiar, que el familiar no pudo ir. Bueno, hay que evaluar cómo todo eso se puede documentar en el amparo, pero hay mucha preocupación por la magnitud que tiene el tarifazo en la ciudad de Río Cuarto. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.